Ok, probando audio. 3, 2, 1. Creo que se oye perfecto. Ah, ya nada más aquí. Ahorita me conecto. Y listos. 1, 2, 3, 1, 2, 3, probando audio. 1, 2, 3, 1, 2, 3, probando audio. Probamos audio. Ay, ahora sí salió la toma media rarita, David. Listos, ¿Qué perfectos. tranza, amigos y amigas de LM Photo Training? Estamos otra vez aquí en un show más para ustedes, reportando desde la Ciudad de México, ¿verdad, Master? Desde la lluviosa Ciudad de México, ¿verdad? Ahora nos tocó mucha agüita, pero es normal, ya es como que la temporadita primavera y empieza ya las lluviecitas y todo. Bueno, es normal que empiece la lluviecita. Y reportándoles para que vean que estamos totalmente en vivo, aquí al sur de la Ciudad de México está lloviendo. Exacto, Si exacto. alguien nos quiere mandar algún mensaje de hay tráfico, hay encharcamiento, con todo gusto lo pasamos aquí en el canal para que la gente vaya sabiendo que está cerrado el periférico porque se inundó o cualquier Sí. cosita que nos quieran mandar, aquí estamos para darles el reporte del clima. Reporte vial, reporte de clima, reporte de todo. Muy Además de bien. hacer foto, ya nos vamos a dedicar a dar reporte del clima, reporte del tráfico y otras cosas más, ¿no? Porque la foto deja para muchas cosas Muchas, más. muchas, muchas, muchas. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy, maestro Luis Torres? Bueno, hoy les vamos a preparar primero, vamos a seguir con esta temporadita, la tercera temporada ya de foto de producto. La vez pasada, el miércoles pasado, hicimos un poquito de foto de product shot de una botella de vino y aprovechamos para seguir trabajando con esta idea de botella de vino y ahora le vamos a crear un efecto que también ya hemos hecho, que es la técnica de splash. Así es, vamos a conjugar las dos técnicas, ¿no? Exactamente. Foto de producto más splash, ¿no? Splash. En la clase pasada hicimos como el famosísimo e-commerce, ¿no? El producto, sí. Producto, fondo blanco. Ahora vamos a meterle otra técnica y así nos vamos a ir yendo hasta que lleguemos al viñedo. Exacto, una como ya composición más editorial o más comercial con muchos props, poquito a poco va a ir creciendo, digamos, el shoot. Así es, entonces vamos a pasar del lado del estudio para que vean nuestro montaje del set y les vamos diciendo qué es lo que pusimos, cómo lo pusimos, Exacto. por qué lo pusimos y según lo que nosotros decimos es lo que nos está dando, ¿no? Perfecto, exactamente, exactamente. Entonces vamos a pasarnos del otro lado del estudio. Muy bien, Cámaras, perfectos, perfectos. síganos. Aquí ya Listo. estamos de este lado del estudio. Déjenme voltear la camarita para que nos alcancemos a ver el máster y yo. Ahí Ahí está, estamos. fabuloso. Muy bien. Ahora sí, vamos a explicarles un poquito de qué se trata todo este montadero de esquema que tenemos de iluminación, ¿no, Luis? Exacto. Mismo producto, una botella de vino que alcanzan a ver por ahí al fondo, pero con el recipiente, que en este caso pues es una copa de vino con una forma específica para hacer el splash aquí. Así es, tenemos una sola caja de luz, una sola fuente de iluminación, que es una caja de ¿qué? 40 por 90 o 90 por 60, exacto. 90 por 60. Donde le tapamos la mitad de la caja para que no nos bañara nuestro fondo. Y déjenme recorrer esto un poquito para acá para que no se nos vaya a Ahí está, juntar. perfecto. Ahí está. Y está dándonos iluminación de la botella, nuestro foamboard blanco para que rebote en la parte de atrás de la botella. Y pusimos estos dos rebotes para qué, maestro Luis. Este es para ganarle un poquito de luz, como la luz viene de backlight en 45, como una pequeña abertura, un pequeño strip. Estos dos rebotes de enfrente es para ganarle un poquito de luz a la parte de etiquetado, botella de enfrente, y bueno, que la copa también tenga estos rebotes a las orillas, estos filitos que van a ver ahorita, para gracias a estos rebotadores conseguimos filos del lado izquierdo, del lado derecho de la botellita, y además cuando entre el líquido, pues se va a ver más clarito, más iluminado. Así es, de un lado tenemos un acrílico que deja entrar un poquito de luz del flash, que eso es lo importante para darle un medio pasito, un cuartito de pasito de un lado de la botella, ¿no? Exacto. De la copa. De la copa también. Y este es igual foambar blanco para que nos haga el rebote completito, ¿no? Y tenemos un corte de atrás de negro para que nos cree un filito negro. Y pues, colocamos estas dos banderillas negras para que
la copa de vino no se nos llene de todos los objetos que tenemos aquí, porque usamos una cámara de 50 megapíxeles y todo se ve. Exacto, sí. Para ganarle un poquito de negro o este espacio negrito que es del fondo y además se tiene que ver tantito en la parte del volumen de la copa o este cilindro o este esférico que se vea mucho mejor. Y vamos a pasar al preparado del vino. Exactamente. ¿Porque vino o no vino? Ja, sí. Ja, ja, ja. Vamos a preparar un poquito de vino en un vaso de plástico. Vamos a ocupar nuestras gotitas de color rojo. Vamos a echarle aquí un poquito de líquido y vemos cómo nos queda, ¿no, Luis? Sí, vamos a usar este colorantes que ya también lo usamos en la práctica del splash. Colorantes artificiales, vegetales, que pueden comprar en cualquiera de esta tienda como para hacer pasteles o repostería o en los supermercados. Luego tiene una sección de zona de fiestas para los que quieran agregarle color a la comida o a los postres. Y luego ya pues un poquito de rojo, unas dos, tres gotitas, para emular un poquito el pues, color del vino tinto, que se vea rojito, pues un poquito uva, X cosa. A ver, vamos a echarlo sobre esta botella, ¿no? Ah, ok, ok. Perdón, sobre la copa, ya lo vemos, ¿qué tal se ve? Para la toma. Tú me dices, Luis, si te gusta o le echamos más color. ¿Cómo lo ves? Pues se ve rojito, ¿no? Le falta un poquito. Luego se le puede poner una gotita de azul, si tienen azul. El chiste es que quede tantito el color, pues más a vino, más tinto. Y puede ser que, si no tienen los jugos, estos como pues, pequeños colorantes artificiales, puede ser con jugo de uva, exactamente, jugo de uva o jugo de arándanos, que da un poquito más el tono rojito y nosotros lo vamos a hacer con rojo y una gotita de azul para que quede un poquito más a ese tono, pues, de uva. Déjenos abrir estos porque estos están nuevecitos y nos falta abrir perfecto, el negro. Perfecto. Déjenos sacar, ¿con qué abrirlo? Con una navajita o... ¿Con qué le podemos hacer? El chiste es que les quede el color lo más bonito que se pueda. De todos modos, como va a ser splash, va a estar en acción con la parte cóncava de la copa. Y entonces, bueno, ahí sí va a ser una locura de saber qué color es el real. Y de todos modos, depende mucho del vino. Hay veces que es un poquito más rojito, más oscuro, más clarito, dependiendo del producto. ¿Echamos una gotita de negro o una gotita de azul? Pues azul, azul está perfecto. Y ya con eso, ¡paz! Ahorita lo vamos a mezclar. Van a ver cómo queda en la parte de enfrente y ahorita lo van a ver en la fotografía también. Andale, sí, es cosa milimétrica. Muy bien, perfectísimo. Y apenitas y nos pasamos, creo. Ahí tenemos más agua, que es lo bueno. Ahorita vamos a hacer pues uno o dos tiros o tres tiros porque, bueno, tenemos bastante... No, pues, sí. Se ve bien, sí, se ve. Ya, si no, recuerden, lo podemos rebajar con más agüita o conseguir el juguito. Sí, nada más es para que tengan el color o el tono del vino que ustedes creen. Y como aquí tenemos etiquetado moradito, azul rey, pues bueno, para eso jugamos con los colorantes artificiales, que según sea del mismo tono que la etiqueta o del logo o de X cosa, ¿no? Ahí va, perfecto. Echamos un poquito más de rojo. Uh-huh. Exacto. Ahí está, hasta aparece en el mundo de Big Man. El mundo de Big Man de la foto, señoras y señores. Ahora sí vamos a prepararnos para darle el splash. ¿Qué hacemos, Luis? Le echo el agua. Si quieres, como lo hicimos con splash, empieza, yo le tiro un cachito, pas, hacemos prueba y luego ya invertimos posición. El chiste es que, bueno, aquí, nota importante, recuerden siempre con el splash, aquí pusimos de fondo fondo negro, pero de piso pusimos una cartulinita negra, entonces seguramente si ahorita se nos escurre o algo, se va a quedar registrado un poquito el mojadito de la cartulina negra solamente. Es una cosa de nada. Vamos a apagar todas las luces para que nuestro cristalería no se nos llene de luz que no queremos. Exactamente. Y listo. Nos perdonan tantito, vamos a pedirle al máster que aquí le prendo la escuché la info. Eso es. Ahí está, a ver solamente. Ahí está, prendimos la iluminación y vamos a hacer un tiro. Voy a disparar un test. Para ahí despertar. Tú me dices, ¿eh? Ahí según yo no sale en cámara el agüita, entonces... No, no sales, tú me avisas, ¿eh? Sí, perfecto. ¿Listos? Va, una, dos y tres. A ver ahí. Vamos a ver y qué tal. Y vamos a checarla. Ay, mira, nada más, qué expertos, hasta parece que nos dedicamos a esto todo el tiempo. ¿Cómo la ves, Luis? A ver, vamos a ver cómo quedó, switchamos allá cámara. Ah, miren qué padre se ve
esta parte del llenado de. Y ahorita justo la práctica va a ser, pues bueno, ir subiéndole. Velocidad, recuerden, ahorita podemos irnos un poquito más arriba, no hay ningún problema. Como es splash y está el producto quieto, lo único que se mueve es el agua o lo que estamos derramando. Velocidades rápidas, eso sí. ¿Cuánto? Hasta 160. Si tienen flashes un poquito más especializados para el high sync, bueno, podemos ir hasta 200. ¿160 está perfecto? Vamos a hacer otra Vamos a más. hacer la prueba. Voy a hacer según yo aquí, es donde está. Sale Perfecto. listo cuando tú quieras. Una, dos, sí. Eso. Perfecto. Vamos a ver ahora cómo cambia la velocidad tiene el líquido en específico. Así es. Y ahora sí, vamos a... Ahí está. ¿Qué te parece, Luis Sí, se ve Torres? mucho mejor, se ve perfecto. Esta es una. Versus la otra, pero En general esta. nos quedó muy bien, ¿no? Se ve mucho mejor, se ve más padre. Podemos subir todavía de velocidad. Estamos en 100, ¿verdad? De velocidad. Estoy en 160. Ah, 160. Fabuloso. Súper. Entonces ahora sí te vamos a hacer una toma ya bien, ¿te parece? Ajá. Entonces me echas el líquido fuerte para ver si podemos agarrar como un splash. Ah, perfecto, perfecto. Y tú me dices, ¿eh? Va. En... Una, Ajá. dos y tres. Oh, Eso. aquí está, se nos apagó la luz de moderado, pero vamos a ver si yo vi que se disparó. Sí, disparó. Ah, perfecto, perfecto. Eso es. Otra vez. Vamos a Okay. hacer la última. Si quieres, vuelve a prender la luz para que A ver si nuestros alcanzan a amigos de ver. internet vean. Ahí está, perfecto. Y si tenemos algún comentario, algo que nos Ahorita avise el nos decimos, sí. producer. Sale. Una. ¿Listo? Listo. Una, dos y tres. No, Oh. otra vez. Una. Fue el último objetito, fue el último chorrito que aproveché de disparar. Voy a hacer el regreso de, bueno, de Okay. copa y de líquido. Solamente es para que no se nos acabe. Le dejo tantito para hacer más el splash. Y ahorita Ajá. vemos si la copa necesitamos limpiarla tantito, pero ahí nada más checamos el enfoque. Ahí está. Estoy en Perfecto. enfoque. Una, dos y tres. Eso. Vamos a ver qué tal queda. Ahí está. Está creando un poquito de espuma, pero me gusta cómo se ve la caída de líquido. Ok. ¿Tú cómo lo ves, Luis? Se ve bastante bien, se ve bastante congeladito, se ve perfecto. Eso se ve padre, ¿no? Ese splash se ve bastante Ajá. bien. Súper. Vamos a hacer una más. Sí, perfecto, todavía Y tengo luego vas tú, ¿no? un poquito de líquido. Sí, perfecto. Tengo un poquito de líquido todavía que nos va a ayudar para hacer uno super splash. Tú me dices, Luis, ¿eh? Ok. Medido listo. Una, dos y tres. Listo. Vamos a ver cómo cayó por ahí, por la Ah, orillita. se ve súper. ¿Sabes qué? Aquí teníamos la compresora, pero bueno, ahorita checamos. Ahorita checamos y ocupamos la compresora al final, ¿no? Ah, Para para darle como un. darle un... Ok, Sale, perfecto, ahora va perfecto. Luis. Muy bien, muy bien. Déjenme Ah, qué bueno, muchas gracias por compartir. Muchas gracias, muchas Les gracias. agradecemos esa compartida que le dan, porque nos ayuda a seguirlo generando, porque ya llevamos 8 meses, ¿no, Luis? Trabajando en esto. Ya, este debe ser el 30º, 31 stream, 31 transmisión en vivo. Ahí sí, pues bueno, cada miércoles, casi 30, 31 semanas, casi, casi de puro streaming. Ahí está. Ahí Ahí está, va de nuevo. perfecto. Muy bien, Tú me perfecto. avisas, ¿eh? Sí. Te cuento. 3, 2, 1. Vamos a ver si disparo. Se ve bastante bien. Chorrito que va cayendo. Se ve bastante Esa lindo. es la tuya, ¿no? Sí. Y voy a hacer una cosita nada más de ajuste de diafragma. Ajá. Para cerrarlo tantito. A Y nos 3.5. y nada más que no se nos olvide, Luis, hacer la toma de la botella enfocada, ¿no? Sí, ahorita cambiamos el foco hacia atrás. Si se dan cuenta, ahorita que están viendo ahí en pantallita, tenemos el foco a la parte del splash, que es lo más importante, y podemos hacer un enfoque nada más moviendo tantito el punto de enfoque de la cámara hacia la etiqueta,
por si necesitamos poner dos luces o dos fotos en una sola. Perfecto. Dale, listos. Vamos. Aquí en cámara, listo. Yo muy te bien. Digo, una, dos, tres. Ok, perfecto. ¿Qué te parece ahí? Se ve bastante bien. Se ve moví bien. Un poquito el fondo para que se iluminara un poquito más atrás. Exacto. Creo que quedó mejor, ¿no? La iluminación así. Sí, estaba muy, muy encimadita de la del fondo, muy de contaminado, fondo, ¿no? Exacto. Muy bien, muy bien. Vamos a darle una más. Una más, sí. Perfecto. Tú me dices. Sale. Muy tres, bien. Dos, uno. Ahí voy. Va. Tres, dos, uno. Perfecto. Eso. Ahí sale el vaso, pero no un hay... Un poquito, no pasa nada. No hay nada como un... Un buen recortadito. Un rellenar según contenido. ¿Qué te parece, Luis? Se ve bastante bonito, se ve bastante bien. Y ahora sí, nada más voy a cambiar el punto de enfoque así con la copa llena. El punto de enfoque hacia botella o hacia etiqueta. Y ya con eso tendremos las dos opciones de... Y mientras disparo. Luis va hace la toma, voy por la compresora para lanzarle aire. Muy bien, muy bien. Aquí en la cámara solamente escojo mi punto de enfoque hacia la izquierda, lo más abajo que se pueda. Ahí está. Disparo una hacia la parte de etiqueta. Fabuloso. Checo mi enfoque solamente aquí con el software. Vean cómo la máscara de enfoque a mí me dice esta manchita verde que alcanzan a ver ustedes. Es el enfoque de la cámara, en dónde llegó a enfocar o dónde está el enfoque, y que nos va a ayudar mucho a checar, por ejemplo, en la foto pasada, en dónde estaba ahora y en dónde está anteriormente. Estaba por aquí y ahora etiqueta. Fabuloso. Solamente era para tener una pruebita diferente de luz. Voy a hacer ahora la misma, pero me voy a recorrer hacia el lado derecho y listo. Voy rapidísimo a prender solamente nuestra luz de modelado para que llegue a enfocar correctamente nuestra cámara. Y en específico el sensor. Que enfoque el sensor. Una, dos, ¿sí? Tres. Listo. Fabuloso. Muy bien, muy bien, muy bien. Como una cosita técnica, solamente a lo mejor voy a hacer tantito para atrás esa esquinita blanca que ven de su lado izquierdo. Es una cosita de nada, cosita de nada. Para que no nos cueste tanto. Ahí está. Fabuloso. Si me oyeron ahí con ruidos raros es porque la estaba sacando de la bodega. No pasa nada. Ahí va. Una, dos y tres. Y hago una más. Ahí está. Fabuloso. Y voy a hacer una más para etiqueta solamente. Me recorro hasta acá. Perfecto. Listos. Tenemos las dos ahora sí finales. Una con enfoque en etiqueta y otra con enfoque en botella. Está fabuloso. Regreso mi enfoque a la parte de copa. Y ahora sí, vamos a hacer el splash ya un poquito más fuerte o con este salpicado que siempre hacemos de producto. Listo, vamos a ver si le queda este popotito. Vamos a, dame un segundo, Luis. Sí, claro, sí, sí. ¿Qué tal? ¿Qué les parece, amigos? Muchas gracias a todos los que se nos están uniendo a la transmisión. Déjenme ver cómo dice perfecto los saludos que tenemos por aquí. Ah, sí, está muy bien. Hermanation, no sé. Se oye muy bien. Muchas gracias, Hermanation. Perfecto. Juancho, saludos. Claro que sí, con todo gusto, Juan. Muchas gracias, Jorge, a todos los que se nos están uniendo. A Luis Ortiz, nuestro queridísimo tocayo. Y a Marta, a Miguel. A Mayax, a todos, muchas gracias por esta parte de darnos su like, su comentario. Listos. Sale, tú me avisas, Luis, ¿eh? Ok, déjame checar el enfoque, encuadre. Ay, prende la luz porque ya tengo la manguera. Se nos va nada más aquí. Ahí sale. Está, fabuloso. Muy bien, muy bien, muy bien, perfectos. Muy bien. Un poquito más arriba nada más el popote, solamente es para que no nos salga tanto en cámara. Un poquito más, un poquito más. Ahí está fabuloso. Una, dos, ¿sí? Perfecto. A
ver, Vamos a chécalo. ver cómo se ve. Yo creo que lo Ah, tengo. se ve bastante bien, se ve súper bonito. ¿Sí? Voy a hacer un poquito de zoom solamente para que lo vean allá en su teléfono. Vean este splash. Ahorita le vamos a hacer un poquito más, nada más es una cosita de nada. Pero es para que vean cómo. Muy bien, muy bien, muy bien. Dale, una más. Una ¿Listo? más, exacto. Una, dos. Dos, tres. Perfecto. Si nos alcanzó a disparar las dos, una primero y la otra más. Y a lo mejor un poquito como inclinado hacia la copa para que como que caiga sobre una pared, Master. Ahí está, perfecto. Va a caer sobre la que te da la vista activa y Ajá, luego hago exacto. otra de hacia el otro lado, ¿va? Exacto, Si exacto. prende la luz de nuevo. Ahí va. Ok. Lo voy a acercar un poquito más, ¿eh? Ah, ok. Perfecto. ¿Listo? Listo, enfoque, listo. 3, 2, 1. Perfecto. Esa se vio más como splash, más escandaloso. Está Eso perfecto. es. Ahora voy a hacer la otra hacia la otra pared. Ok. En 3, 2, 1. Ándale, esa quedó Eso. súper bien, súper splash. ¿Listo? Listo, ¿Quieres una más o...? creo que estamos, voy a hacer solamente cambiar punto de enfoque a la etiqueta de botella y splash Okay. para que se vea como que quedó adelante y Okay. que no tiene foco, no hay ningún problema, solamente es para dar este efecto o complementar este de acá. Tú me dices, ¿eh? Listos. 3, 2, 1. Ahí está, perfecto. Perfecto. Listo. Bueno, en esta vamos a repetir esta porque se ve muy poquito, pero solamente es una cosa de nada. Este flash se prende y se apaga porque es el flash inalámbrico, entonces Ah, tiene que sí. ahorrar batería para la luz. Sale. ¿Listo? Va. 3, 2, 1. Listo, fabuloso. La tenemos súper lista. Listo. Entonces ahora sí, vámonos a la parte de la post, ¿no? Sí, exactamente. Prendemos, Prendemos luces. Déjame cambiamos toda prender la la parte otra de acá, luz. pasamos cablecitos solamente. Cambiamos de cables. Dame chance un segundo, producer, que estoy conectando la luz de arriba. Ahí está. Listo. ¿La tienes? La tenemos súper bonita. Esta, la voy a ir exportando de una vez solamente para que la Ahora sí tengamos. cambiamos de cable, Luis. Este que es para acá Y y es para que el este es para producer allá. no se confunda a la hora del switcheo. Que eso es lo más importante, lo más cool. Está, fabuloso. Nuestro producer, que ya merito se gradúa. ¿De qué? No sabe, pero de algo se va a graduar. Muy bien, muy bien, muy bien. Te la mando igual por nuestro Drop. Shooting Vino 2. Ya está la salida. Prum, compartir. Y AirDrop. Ah, muchas Y gracias, muchas de gracias. Guanadante Daniel Alanís. Saludos, Luis, buenos tips. Ah, sí, claro que sí. Ahí los alumnos de. Ah, bueno, ahorita les damos los anuncios parroquiales. Parroquiales. Rob, te la mando a Rob Prisma. Ay, Mac Rodríguez, no. No, al de, déjame abrir el airdrop. Así se me hace. A la de Punk se llama. Muy bien, muy bien. Ahorita que me aparezca, ¡pam! Se la mandamos. Ya te veo yo a ti. MacBook de Luis. Sale. Y mientras vamos a ir... Mándeme. ¿Sí? ¿Sí me escuchó? Muy bajito. Muévele si quieres allá, Oye, la ¿no? cápsula a lo mejor. A ver ahí. ¿Ya? Ahí está perfecto. Ok, ahorita que me salga nada más tu compu, te la mando. Todavía no me sale Punk, me dices que se Ajá. llama. Me sale iPad, iMac, Raw Prisma y nada más. Ahorita checamos. A ver si quieres, mándala a la de Rob Prisma, a ver si la veo.
Prisma. Ajá, a ver si es ahí. Ahí está mandándose. No, no es esa. ¿Ah, no? No. Dice, ¿quién sabe quién se la mandamos? ¿Quién sabe quién se la mandaron? Voy a cambiar solamente aquí mis... Airdrop, pues todo está perfecto. Si todavía no me sales en Airdrop, pero ahorita queda, no te déjame preocupes. ¿Estás conectado a la red? Porque ya ves que también es... Sí, estamos a la... ¿De LM? LM5G. Ajá, tengo iMac Rodrigo, iPad Rodrigo, iPhone Luis y Rodrigo Hernández. Exacto, esta es Punk. Rodrigo Punk. Rodrigo Punk, muy bien, muy bien. Ahorita que nos salga. Si no, aplicamos la de... Pues por USB, no hay ningún problema. Por USB. ¿Traes USB? Sí, lo traigo, pero... Para que vean que estamos totalmente en vivo, ¿eh? Déjenme una vez, lo traigo ahorita que salga, si no, lo voy preparando para que salga luego. Oye, David, ¿me puedes pasar mi guante, por favor? Mientras le podemos ir dando anuncios parroquiales. Sí, mientras les vamos a dando los anuncios y se los volvemos a repetir al final. Vamos a estar dando cursos, bien importante. No llegó el producer. Vamos a estar dando cursos, Luis y yo. Luis va a estar dando cursos. ¿En dónde, Luis? Bueno, este mes de mayo, apúntense, no se les vaya a olvidar, mes de mayo, apúntenlo por ahí. Aparte de que se festejan muchas cosas, cursos de edición fotográfica en específico o de retoque para fotos de producto, que luego uno dice, ya tomo fotos de producto, pero por ahí siento que me falta tantito el acabado, el toque fino, digamos, ¿no? El curso no es avanzado, es intermedio avanzado, pero si soy de básico, no hay ningún problema, es un retoque de foto de producto para que puedan tener esta parte del acabado para los productos en general, cualquier producto, ya sea comida, perfumes, todo tipo de producto. Para el e-commerce, que es súper importante, ¿no, Luis, en esta época? Exactamente. Todo es foto de producto y que bueno, próximamente curso en línea, ese sí es en línea, retoque de producto, 4 sesiones muy económicas, muy muy rápidas en Photoshop y trabajaremos tantito con algún revelador, ya sea con Lightroom o con Capture One, eso no hay ningún problema. A ver, apágale y vuelve a prender, sí ya la vi, que se nos fue a verde, ¿no? Ahora parecemos extraterrestres. A ver, préndela y apágala. Muy bien, maestro. Aquí está la fotito. Súper. La del splash, la última. Casi de las últimas. ¿Sí? Ahí va, solamente seguimos en línea. Desconéctale el cable y vuélvelo a conectar. Ajá, mientras pone el monitor de Luis. Ok. Sí, ¿O te ayudo con esta o...? No. Ah, no. Nada más desconéctale el cable y vuélvelo a conectar. Porque salimos partida la señal, ¿no? Va a ser problema del cable. Fabuloso, fabuloso. ¿Pero lo desconectaste? Desconéctalo. Y conectamos. Desconéctalo y vuélvelo a conectar. Problemas de en vivo. Y tú, Rob, más o menos, bueno, cursos entonces en gimnasio de arte y en parte en línea y por la parte de presencial para un diplomado de iluminación bastante bonito, bastante padre que hay, ¿no? También por ahí. A ver, y ya si no, ahorita me dicen si no le ponemos el cable acá o ahorita lo checamos. Mientras, si quieres verla revelando, Luis, en lo que checamos la salida de... Sí, perfecto. La cámara. Ahorita nos suchean acá, monitor. Sí. Y ya con eso, tenemos, según yo, si estoy mandando señal también. Perfecto, perfecto. Y bueno, vamos a hacer entonces nada más ahorita en lo que queda esta parte de la conexión. ¿Qué voy a hacer yo? Pues primero, ya saben, corregir un poquito solamente la parte de técnica, la parte de... Esta es la botella final, casi es la que decíamos. Bueno, esta es con un poquito de cómo salió de cámara, el antes y después, no le hemos hecho nada. Ahí está, fabuloso. Y luego ya el cómo vamos a trabajar con ella. Paz, paz. Muy bien, muy bien. Ajá. Luis, otra vez me estás mandando señal en... Ahí está, ¿no? Ahí está mandando señal, me salen las, las pantallitas. Vamos a checar otra vez. Sí. Porque algo se nos movió. Ah, ok. Ahorita checamos solamente. Déjeme ver si estamos todavía en vivo o... Ahí está. A ver, vamos a ver. Se nos está muriendo. Según ya estamos listos. Ah, es que cambiamos de cámara. Yo creo, ese es, me veo yo, me veo bien.
Y tú, Luis, nos estás mandando señal en verde. Ah, ¿en verde? Ahí Ajá. ya se movió algo. Ahí creo que ya no mandó señal. A ver. Ah, entonces no fuimos nosotros. Creo Entonces que ya sí, porque acá me está dando como que este. Entonces chécame en... Como que el saltito de... Chécame en... Ajá. Aquí se cayó, ¿no? Velocidad de fotograma se cayó. Tú nos dices. YouTube se ve negros, se fue a negros. Ahí está, ya nos vemos. Súper. ¿Ya? A ver que nos estemos escuchando. ¿En YouTube o en Facebook? En las dos, ¿no? Ah, ya me llegó el aviso de... Sale, ahí estamos de nuevo. De nuevo, perdón, pero hubo fallas técnicas, se nos fue la luz y se nos fue el internet. Pero ya estamos aquí de vuelta. Y ya vamos a empezar a trabajar rapidísimo las fotos. No queremos hacer un video tan largo para que podamos darle prioridad, ¿no? A ver, listo, Master. Gracias, Ángel. Dice el Face está chido, vientos. Sí, Ángel, se nos fue la luz aquí, audio bien, nos dice Juancho. Muchas gracias, Juancho. Súper. Y pues vamos a darle a el splashito y a rellenar fondos y a completar partes de la foto, ¿no, Luis? Así es, muchas gracias a todos. Ya aquí la parte de comunicación ya quedó. Y bueno, vamos a hacer entonces, primero revelar un poquito, vamos a ver qué foto nos gusta más, es la parte técnica, a ver cuál es la foto que nos gusta más para pues empezar a retocar, ajustar un poquito de color aquí con Capture One. Y por supuesto, ya si hacemos algo más avanzado, como de poner las dos fotos, la del enfoque de la botella con el splash o la de dos enfoques para que se haga una solo. Bueno, ahorita checamos solamente cómo podremos hacer el trabajo. Y bueno, nada más la revelada, que son los tips que siempre damos del color, del enfoque, de la exposición, etcétera, etcétera, etcétera. Esta se ve bastante bonita, me gusta esta cómo se ve. Voy a hacerle tantito el zoom. Nos pide permiso otra vez Juan de para compartir en un grupo de fotógrafos en el Facebook. Adelante, claro, Juan. Entre sí. Más compartan, mejor, por favor. Está súper, súper, súper bien. Lo quería yo. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Cómo le vas a hacer para tu trabajo? ¿O para tu retoque? Ahorita ocupé la famosísima inteligencia artificial del Photoshop. Ah, okay. Que se llama rellenar según contenido. Uh-huh. Y voy a enseñarles cómo con unos simples par de clics quitamos. Exacto. Y ponemos el pivotito de la compresora. Ah, que sí, fue sí. Relativamente muy muy rápido y sencillo. Y me voy a aventar de una vez a montar la fotografía del vino enfocado para que tengamos este juego visual de las dos partes en nítidas, ¿no? Tanto la botella como el splash. Exactamente. Entonces exactamente. Voy a hacer el corte del otro producto donde Luis la tomó enfocada. Bueno, eso esperemos, ¿no? Porque luego Luis viene no, con no. Con unos vinos de más. No, no es cierto. No, para nada. Profesional, profesional. Profesional, profesional. Y parte de nuestra educación que estamos impartiendo, ahora sí les va el aviso parroquial. Luis va a estar dando cursos en... Ah, sí, decíamos, cursos de edición de producto, fotográfica en línea con Photoshop y con otro software que puede ser Capture One o Lightroom, en Gimnasio de Arte, y un curso presencial para tratar de ver cómo se ilumina todavía también cualquier producto y retrato de moda. En ese específico del presencial es retrato de moda, un poquito de producto. El de en línea es puro producto, retoque en línea. Así es, y yo estaré dando curso, iniciamos el día de mañana, pero todavía pueden alcanzar lugares en Centro ADM, que igual les vamos a dejar ahí los links de las páginas para que chequen la oferta educativa que tienen las instituciones en donde damos educación. Exacto. Y vean el abanico de oferta que tienen para ustedes. Voy a estar dando foto de product, voy a estar dando, perdón, Photoshop, para retoque fotográfico y próximamente se abrirá el seminario de foto de producto
igualmente en Centro ADM, para que quien esté interesado en tomar clases con nosotros, pues ahí está la oferta educativa donde nos dedicamos a dar clases de fotografía, edición, postproducción. Pues también la hacemos al Uber, ¿no? ¿Es cierto? No, no es cierto, no la hacemos al Uber, pero ahí está todo el esquema educativo que tiene, ¿no? Y el abanico más amplio de educación para que salgan mejor preparados en el aspecto fotográfico. Centro ADM tiene la primera maestría en fotografía, entonces está súper cool. Hay quien se quiera dar una vuelta. Igual Luis ahí en donde está dando el curso va a estar súper interesante. Y la ventaja que tienen es que los que nos ven en otros países pues pueden tomarlo de manera remota, ¿no, Luis? Sí, esa es la ventaja número uno de la parte técnica de escuela, que puede ser parte, no importa de dónde estén, sino que con que ustedes se comuniquen y ya entonces ya en línea hacen el pago, etcétera. Nos podemos comunicar por cualquier plataforma, casi siempre usamos las más formales para que puedan ustedes alcanzar a grabar la clase o tener retroalimentación, compartir pantalla y todo eso. En la parte de educación en línea, esa es la única gran ventaja o la gran ventaja de que sea cursos no presenciales. Así es, Vientos, ya yo coloqué las dos botellas, la botella enfocada y el splash al mismo tiempo. Si quieres, Masters de la edición, del producer, si quieres switchar para que vean la diferencia del antes y el después. Tengo la botella, la coloqué en su lugar, borré un poquito las orillas, enmascarillé, borré las orillas y pasé a levantar un poquito. Voy a cerrar un poquito más de este lado para ver que nos salga bien el producto, porque aquí salió un pequeño desenfoque propio de la parte de la botella. Perfecto, perfecto. ¿Tú cómo vas, Luis? Bien, aquí yo estoy ajustando justo, estoy haciendo la parte de trabajo en el Capture One, sigo trabajando con un poquito el revelado, apenas le estoy dando los toques de color, es decir, la botella tiene un color en específico y el color del líquido que nosotros hicimos con estos pequeños colorantes artificiales tiene otro. Entonces lo que hice fue acomodar primero el color rojo para que se vea súper bonito en el splash. Ahorita les voy a dar un poquito nada más de zoom para que ustedes alcancen a ver cómo quedó el color antes y después de la parte de la copa. Les voy a ir dando un poquito más de zoom para que vean, comando Y para ver un antes y un después. Así estaba de oscurito o quedó muy en bajas, digamos. Y le di un poquito de luz, brillo y color con temperatura también, estos kelvins, para que generara un poquito más de color, que se vea más agradable o más a gusto de nuestro cliente. Y en la botella, que tiene una tapa súper bonita también, aunque ya el color nos había quedado bien, este azulado, rey, súper bonito, también le di un poquito más de claridad, un poquito más de brillo. Y entonces ya con eso cambia bastante la foto de producto, que casi siempre va muy clarita o que necesitamos que no quede tan oscura por si llega a imprimirse o llega a hacer publicidad, pues bueno, hay que cuidar esos ajustes. Y ya nada más estoy haciendo mis famosísimas curvas, claridades y veo si algún estilo preestablecido, algún ajuste que tiene ya Capture One nos ayuda. Hay veces que sí, hay veces que bueno, le da un poquito de tonos muy diferentes. Y aquí en curvas lo que le voy a dar es un poquito de, pues sí, esta parte de contrastitos. Nada más es una cosita de nada. Muy bien, claridad le voy a subir tantito solamente para que tengamos un poquito más esta parte del enfoque. No, esta de acá. Estructura, fabuloso. Ajá. Me voy a mis estilos. Nomás cámbiale y la cambias de lugar ya. ¿Cuál nos podría servir? El mío está muy contrastadito. Estos de otros softwares luego funcionan para darle más bien un ataque más personal, pero no tan comercial. Estos nos sirven luego para cuando hacemos los retratos o estas sesiones de retrato que teníamos, que decíamos eran más autorales, pero hay algunos que nos sirven bastante bien. Y si no, yo sigo preparándome con relleno según contenido para empezar a rellenar esas partes que no tenemos de fondo y cositas así. Que yo soy súper fan de usar la inteligencia artificial, ¿no, Luis? No sé tú, pero sí, está perfecto. Esa es la gran ventaja de los softwares, los más nuevecitos. Tienen ya esta parte de muy calibradita del color. Y bueno,
de cualquier otro ajuste como quitar fondos, quitar tal, 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 eso lo hace bastante bien. Siempre hay que decirle qué parte queremos que analice para que realice el patrón y trate de hacer el ajuste completo. Exacto, sí, ya hemos platicado mucho de eso, que bueno, sí es artificial, sí es mágico la herramienta, sí parece que lo hace todo, pero puede llegar a equivocarse tantito, no hay ningún problema, es solamente algo técnico que nos pueda pasar por ahí. Y es lo que nosotros siempre decimos en nuestros cursos, ¿no, Luis? Que Photoshop nos hace el 80% del trabajo, el 20% restante lo tenemos que hacer nosotros, ¿no? El entrenamiento, sí, porque bueno, aunque uno sea, y aunque seas muy conocedor de cualquier software, sabes perfecto que así sea Excel o sea cualquier otro, sabes que puede equivocarse si no haces bien tú el proceso de la fórmula o de que la corrección de ortografía, X cosa, también acá en la imagen, pasa lo mismo, puede equivocarse tantito el software y ya nada más el usuario es el que puede mejorar. Sí, aquí es importante que le digamos bien claramente a Photoshop de dónde queremos que tome la información. Eso es, creo, lo más importante del relleno según contenido. Especificarle a Photoshop de dónde va a tomar la información para empezar a trabajar. Y darle su Perfectísimos. tiempo, ¿no? Porque es un proceso tardado. Dependiendo la máquina, las capacidades de la máquina, es el tiempo que se va a tardar en realizarlo, ¿no? Exacto. Ahí sí la batalla, pues es que, bueno, depende de la compu y entonces ya con eso podemos trabajarla. Y me quedó un relleno extraño, pero creo que lo corregiremos más adelante. Queremos como presentarles nada más algo rápido y fácil de lo que hemos hecho en el transcurso de nuestro streaming. Exacto, Creo que mezclándola ahí un poquito podremos dejarle como una mejor situación aquí. muy Sí, bien. creo que ahí me gusta. Voy a fundir. Voy a agarrar mi herramienta de parchecín. Y voy a jalar. Eso es. Voy a jalar. Y terminamos. Eso es. Listo. Pues listo. A ver si quieres vamos a ver el antes y el después de la foto. En este caso yo tengo la mía. Voy a irme a las instantáneas de historia para ver el proceso de cómo me llegó la foto y cómo se terminó el retoque. ¿Qué te parece, Luis? Muy bien, se ve bastante bien. Yo acá lo estoy siguiendo en nuestra plataforma, se ve bastante bien. Todavía hay que Pero hacerle un poquito de retoque a la botella y con eso terminamos porque se nos olvidó limpiarla como completamente y ya con eso terminamos. Y Luis, ¿tú qué hiciste del revelado? estuvo perfecto. Yo utilicé ya en la parte técnica, ahorita que nos echean tantito nada más la parte de utilicé, yo creo que voy a usar en esta parte de producción tres fotografías que están aquí en pantallita. Una es donde cayó muy de ladito la parte del líquido sobre la copa o casi casi pegadita a una pared. Y entonces a lo mejor nada más por pura técnica, por pura parte de trabajo, voy a hacer que las tres se junten. Aquí se las pongo. Una donde caiga de ladito, el splash se ve por unos lados, del otro, de la otra pared. Utilizo el splash y luego voy a utilizar la botella. Solamente es para tener todos del mismo color, todo se puede corregir. Así estaban como quedaron, así estaban de salida. Y entonces voy a utilizar tal vez esta copa, me voy a ayudar del splash y la botella de acá. Un composite bastante padre para la foto comercial. Obviamente ya nada más retocaré como lo hizo perfecto Rock, el fondo, un poquito del piso, un poquito de la parte del fondo, piso y a completar algunas otras zonas. Y pues eso es todo por el día de hoy, chicos. Les pedimos una disculpa, pero ahora sí no fue problema de nosotros. Fue Sí, la los lluvia, días lluviosos, exacto. que aún así sigue lloviendo aquí al sur de la Ciudad de México. Tenemos una lluvia de ligera a moderada. Y de una vez les decimos el tráfico que nos marca Google Maps para los que viven en el sur. De la parte de la zona de Hospitales A y Gran Sur está en rojo el Google Maps, así que tengan cuidado porque sigue lloviendo. Y eso es todo por el día de hoy. Les dejamos, muy importante, les dejamos ahí en los comentarios y en la parte de la descripción del video las ligas de los lugares donde estamos dando cursos para que se metan y vean las ofertas educativas y nos sigan. Y Luis, Exactamente. vas a dar aparte el de blog, ¿no? Si quieres ser Ah, sí, bloguero. prontito, prontito, el próximo 13 de mayo,
por un evento gratuito de estos que tiene la marca Canon en su Facebook y en su YouTube. Vamos a estar dando una pequeña práctica, una conferencia en línea de cómo se hace justo esta parte de la transmisión para en línea, cómo hacerle bloggers, qué tips pueden ser, qué tipo de blogger, todos estos contenidos digitales de video que se suben a plataformas, cómo hacerlos desde con cámaras Canon hasta los tipos y las recomendaciones de estos ejercicios que hemos hecho durante varios miércoles para que ustedes tengan más tips si es que se dedican un poquito más a hacer videos para subirlos a plataformas. Así es, va a estar súper interesante, ¿no, Luis? Les 13 vas a de mayo. Mostrar todas las cámaras que tiene Canon ahí. Exactamente, para hacer. 13 de mayo, por ahí nos vemos. Suscríbanse, hay un registro pequeñito, pero si no, nada más con que se conecten ese día a las 5 de la tarde a los Facebook o al YouTube, por ahí nos encontraremos. Pues listo, chicos, eso es todo. Nos estamos viendo el siguiente miércoles. Seguiremos con la misma dinámica de trabajar con una botella de vino. Ahora trataremos de hacer un bodegón y llegar al viñedo, que es lo que es nuestro objetivo final. Seguimos en charlas y ya casi lo conseguimos. Estamos así, miren, así y así de llegar al viñedo. Entonces, estén pendientes para que vean todo el proceso. En el viñedo probablemente hagamos fotos con el dron, hagamos fotos del lugar, hagamos fotos de las catas de vino. Trataremos de hacer algo bien interesante con ellos para esta parte que tenemos Luis y yo de ayudar un poquito a la comunidad en cuanto a la situación de la pandemia y generarles contenido. Entonces es lo que vamos a tratar de hacer con ellos. Muy bien. Y síganos en el canal, síganos en YouTube, denle like, denle palomita y nos vemos el siguiente miércoles. Bye, bye.